Estamos de nuevo aquí en las dunas de Merzuga con nuestro proyecto Corazón de Arena y bueno, os preguntaréis por qué tenemos todo este material aquí y es porque nosotros tenemos el proyecto de Corazón de Arena que nos dedicamos a ayudar a escolarizar a los niños más pequeños del desierto y con un proyecto de poder crear escuelas para que acercar las escuelas a sus aldeas que no tengan que ir por las carreteras. Y bueno, la última vez donde estuvimos nos encontramos muchas heridas, nos encontramos muchas infecciones, tapones de oído, sobre todo nos encontramos los niños con los dientes por la cal del agua bastante mal. Entonces decidimos montar un proyecto, ¿no?, que es Médicos en el Desierto. Y bueno, al fin y al cabo pues hemos traído a nuestro colega, amigo y doctor José María, que es el que, bueno, pues más o menos hemos venido a hacer, digamos, un poco de seguimiento a todos los niños que tenemos escolarizados y a los que vamos a escolarizar. Y a partir de ahí, pues, decidimos de, pues eso, ¿no?, de que cada niño tenga su cepillo de diente, que cada niño tenga su pasta de diente para poderse limpiar los dientes. Hemos traído un poco de material para lo que viene a ser limpiar heridas que nos hemos podido encontrar y, bueno, desinfectar sobre todo el tema de oídos, ojos y demás. Así que, José María, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que encantado de poder estar ahí con vosotros por primera vez. Y bueno, listos para intervenir, ¿no?, para actuar con los niños y darles todo lo mejor que traemos de nosotros. Entonces con ello hemos traído un poco de material médico que os voy a presentar. Bueno, lo básico podemos decir, ¿no? Gasas por un lado, tenemos jeringas, tenemos suero fisiológico, povidona para hacer el tema de cura de heridas. Y luego pues también tenemos un poco de pues, material más técnico para explorar un poco con el fonendo, con el otoscopio y poder hacerle un poco el seguimiento diario a tantos niños que nos vamos a encontrar sin recursos, ¿no? Entonces hay un poco de antibiótico por un lado, hay cremas, tenemos analgésicos y bueno, para ir poder haciendo, como hemos dicho, una limpieza primaria y cura de heridas. Y luego también explorar a los niños, a ver si tuviesen algo más grave, poder en el futuro intervenir y ayudarles con los problemas que tengan. Hoy es el primer día de actuación, nos vamos a la escuela de Madrid, los más pequeñitos que tenemos. Tenemos una parte allí, hoy es domingo y nos han preparado ya los primeros niños ahí. Vamos a ir con Mariem y Latisha, que son la escuela esta pequeñita donde tienen a 180 niños escolarizados. De momento hoy vamos a visitar entre 60 y 80 niños, los vamos a hacer en dos partes. Así que José María, si te parece bien, empezamos a mover todo el tema del medicamento, lo ponemos en mechilas y nos vamos para la escuela. Vamos allá. Nosotros hemos traído cepillos para todos los niños de dientes, sí. Y vamos a hacer ahora un taller para que todos los niños se laven los dientes con nosotros. Vale, vale. Y les hemos traído juguetes para ellos, sí. Para los niños, sí. Y les vamos a hacer un poco de revisión a todos los niños. Vale. Ahora estamos repartiendo un cepillo por niño porque queremos que tengan un hábito de que se puedan cepillar los dientes tres veces al día, porque aquí el agua tiene mucha cal y los dientes se les quedan negros. Entonces hemos traído cepillos de dientes para todos, para que puedan tener un hábito de higiene diario. Vale, es importante que limpiemos bien todas las partes de los dientes, ¿vale? Cogemos el cepillo así. ¿Vale? Y empezamos de dentro hacia afuera, ¿vale? Primero aquí a la izquierda. ¿Vale? Estamos un rato. Sí, muy bien. ¿Así? Ajá. Es increíble esta escuela porque, si os acordáis, la otra vez era la primera vez que veían un folio en blanco y podían dibujar los niños
y ahora ha sido la primera vez que han visto un cepillo de dientes para lavarse los dientes. Estamos viendo con el médico que, bueno, pues tiene muchas caries y es porque, lo que decía antes, ¿no? El agua lleva mucha cal y destroza los dientes de los niños. Así que ahora podrán lavarse los dientes a partir de hoy en la escuela. ¿Vale? Y mira, y así. ¿Vale? في البداية كنشكر الإخوة الحضور ديالهم عندنا في الجمعية ديالي، لأن في حاجة ماسة لهذا الحضور ديالهم، لأنهم ساعدوني بزاف على بزاف ديال الحوايج اللي كان ناقصني بزاف بزاف، وما جاوش وشافوا الوضعية ديالي فاش كاينة مع الروض، وخا كاينين دراري بزاف عندي وكنقريهم مزيان، ولكن عندي ضعف الإمكانيات، وأنا وخا عندي ضعف الإمكانيات ديما كندير المجهود ديالي أكثر، وأنا كنشكرهم بزاف حيت جاو ساعدوني، وكنتمنى الزيارة ديالو تكررها مرة جمعية قلب الرمال اللي ساعدوني بزاف، وديما أنا معاهم، وديما كنتمنى يبقاو معايا حتى ندير شي حاجة إن شاء الله مع الدراري تكون مزيانة. 10,000 في الشهر، وعندي البلاصة عندي صغيرة وعندي الطواب، المهم كلشي راه كيبان قدامه بلا ما نخبي شي حاجة، راه ما جاو عارفين أشنو كاين عندي الوضعية كيفاش دايرة، وأنا واخا عندي هادشي ناقص ديما أنا مع الدراري، وديما كنتمنى نكون حسن. واخا شحال من واحد كيقول لك زعما راه ما غاديش دير شي حاجة، واخا عندها داكشي ناقص ما غاديش تزيد القدام، وأنا ديما بإذن الله وبالمجهود ديالي كنتمنى نكون حسن. أنا ما كملتش القراية ديالي وبغيتو هما يكونوا حسن مني، إن شاء الله يكونوا بمستوى حسن. وأنا شحال من كنشكرهم على اليوم اللي فات فاش جاو عندي وعالجوا شحال من الدري كان الطفل اللي كان عندي مريض، ولقاو عنده شحال من حاجة أنا ما كنتش عارفاها وما اكتشفوها فيه، وكنشكرهم بزاف. وكان العدد واخا كان العدد كثير بزاف، ولكن هما حاولوا يصبروا معايا وعطوني واحد الوقت طويل اللي كثر من كما كنقول كثر من الوقت ديالي، وصبروا معايا بزاف كنشكرهم. واخا نعيا ما نشكر فيهم، ولكن ربي غادي يجازيهم اكثر مني انا، ماشي غير بالشكر ديالي، كنتمنى لهم احسن. شكرا. على اسي تيرمينا لوبيراسيون اي ديسبويس لاس نينوس فاموس ان سو كاسا كوميدا ان بوكو سي Et vous autres aussi, tant qu'on mérite par la comida, sí. Et de quand vous descansez, volvimos, sí. Et así sí. Me toco la tarde. Es Perfecto. Mejor. Sí, 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 sí. Miráis la boca, labios, ¿vale? Arriba, abajo. Miráis un poquito los ojos, mira para abajo, mira para arriba. Tocáis un poco el cuello, así, ¿vale? Miráis que no haya nada de bulto, nada que esté duro, ¿vale? Eso es lo más importante, que no haya tampoco ningún ganglio. ¿Vale? Si vemos que ya hay ganglios, ya hay que esperarlo un poco mejor, ¿vale? Vale, pues empezamos. Este chico tiene una herida en el labio superior izquierdo, en la parte izquierda del labio superior. Nada grave, nada profundo, pero tenemos que limpiarla un poquito primero con suero fisiológico, echarle un poquito de povidona y tapársela con una tirita que le cubra bien la comisura labial.
cuando los Jordis me contaron su proyecto de Corazón de Arena, decidí venir. Siempre había querido hacer un proyecto como este, pero particularmente este me hizo especial ilusión. Así que decidí venirme a Médicos en el Desierto. Con nuestro médico, la verdad es que es una maravilla lo que podemos hacer aquí. Y esa es nuestra intención esta semana. Hoy hemos venido a la escuela de Mariam. Mariam hace una labor increíble aquí con los niños. En principio teníamos pensado revisar médicamente a alrededor de 80 niños, pero al final han acabado apareciendo como 50 más, incluido mujeres que también querían que las revisáramos. Hemos encontrado infecciones, heridas, sobre todo caries. Intentaremos durante toda esta semana revisar a la mayor cantidad de niños posibles. Hoy estamos en Asilabiar, justo delante de las dunas. Nos han dejado un pequeño consultorio donde vamos a trabajar. Limpiaremos toda la zona y vamos a ver cómo se presenta el día de hoy. He venido aquí a apoyar Corazón de Arena desde mi empresa Red Cloud porque era un proyecto que me estuvieron hablando desde mucho tiempo y quería vivirlo en persona, era muy importante para mí. La verdad que es algo bastante fuerte de vivir, pero es algo que te llena el corazón y el alma y ayudar a estos niños es muy importante. Aquí estoy ayudando con lo que puedo, al médico, a la gente de la zona, a limpiar, a lo que sea para ayudar. Como padre que soy, me resulta muy duro ver a estos niños en estas condiciones. Todos tienen la boca mal, muchas caries, hay enfermedades graves, malformaciones, necesidad en cualquier sentido. No, muy pocas ropas, la piel seca, la oreja llena de arena. Yo siento cada vez más la necesidad de ayudar y que más gente se unen a nosotros y a ver si podemos sacar adelante un poco a esta gente.
مسرورين بزاف على الزياره اللي جاوا عندنا هاد الاطباء من الخارج كيعاونوا الاطفال ديالنا حيت شحال من فيلاج هنايا كيحتاج المساعده كيجيو كيعاونوهم بحال مثلا لي دونتيست هنايا ما كاينينش هنايا في هاد لا ريجيون كيجيو كيساعدوهم كاين شحال من واحد مضر يعني محتاج المساعده عطاوهم شحال من حاجه عطاو خرجوا لهم الدواء عطاوهم الدواء احنا فرحانين بزاف وهذا الفيلاج فرحان بزاف والاطفال فرحانين بزاف على هذه المبادره اللي داروا هاد الاطباء كنشكرهم بزاف وباسمي وباسم هاد البلاد كامله كيشكرهم بزاف. Hoy estamos en la población de Merzuga, donde vamos a trabajar en un pequeño consultorio. Nuestro equipo sigue con las pilas cargadas, así que solo nos toca ponernos a trabajar. ¿Se le ha dado cepilla al señor? Sí, sí. Vamos. Yo le doy esto para ella y le doy cuatro cepillos. شويه كنجري فاش بغينا ندورو ولدات الرويضه كانت كتقلب بقات كتقلب بين الطموب بقات كتقلب تقلب سمى الحجر نطعس بين نطعس في الحجر اللي عاد بقات كتقلب تقلب تقلب زاد هي عاوزة نطعس حيت حيت رجلي رويضها الفوق حيت كل ما نطعش في ديك الطموب كل ما نطعش في داك الحجر كنا غادي كنا ديك الساعه كنا غادي نموتو ولكن ملي نطعس في الحجر مثلا من تعاصف الحجر ما صار لنا والو
ولكن برك الطوموبيل ما تزينش، تخبزات مع داك التقليب تخبزات. كنشكره حيت ولي دوار راسي وشكرا بزاف لي فاصمه، شكرا بزاف. كنشكرو صدام اليوم بزاف، كنشكرو صدام اليوم بزاف حيت كتعاوننا كتعاوننا في الدروس، كنشكروها بزاف. Ya estamos aquí en la recta final del proyecto y la verdad que no ha sido un proyecto para nada fácil. Han sido muchos meses de preparación y bueno, pues en este tipo de proyectos siempre tienes que estar preparado para todos los problemas que te puedan surgir. A nosotros, solo al cruzar la aduana, uno de los policías se quedó con una de las cajas que llevábamos, donde desgraciadamente dentro estaban los antibióticos de los más pequeños. Pero lo bonito de estos proyectos es que la gente sabe a lo que vamos, a hacer una gran labor y bueno, pues no dudaron en ayudar a recaudar parte del material que necesitábamos. Bueno, esta chica tiene un caso de leishmaniasis que se caracteriza por el típico botón de Oriente, sale en la piel, en este caso en la nariz, ¿vale? Es el punto de inoculación del parásito, ¿vale? Que es la Leishmania donovani. Y bueno, se caracteriza por tener un poco de visceromegalia, es decir, órganos grandes en general. Le puede salir el hígado un poquito más agrandado de lo normal, pero estamos palpándole el abdomen. Y pues también cursa con afectación general, fiebre, náuseas, ¿vale? Vómitos puede tener. No me ha salido decir los síntomas que ha tenido, pero la chica dice que lleva un mes con lo que es el botón de Oriente. Así que bueno, estamos intentando explorarla bien para mandarle el fármaco necesario para curarla. Jessiem tiene un arco corneal. Cuando lo hemos explorado en los ojos, nos hemos dado cuenta de que tiene alrededor del iris un acúmulo de una sustancia que parece amarillenta, marronácea, ¿vale? Como podéis ver aquí, se ve bien. Y esto podría ser una enfermedad de Wilson, que todavía durante la infancia no se manifiesta con sintomatología, pero la adolescencia podría empezar a debutar con síntomas neurológicos. Convulsiones, cefaleas, todo esto debido al acúmulo de cobre en el sistema nervioso central. También puede acumularse el cobre en el corazón, en el hígado y en los demás órganos vitales. Es importante, pues, que se empiece a tratar desde la infancia o adolescencia a mucho tardar, porque a la larga podría dar problemas graves, ¿no? Esta niña es la que tiene leishmaniosis, que el otro día le hicimos el tratamiento, y ahora pues tiene la nariz donde tiene la herida principal. Le va a picar un poquitín, pero ya está. ¿Ves? Como la ha mejorado la herida, ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a limpiar la herida y le vamos a poner un poco más de pomada para que se le vaya mejorando la zona.
Alba, esa chica risueña siempre ante cualquier situación con su gran disposición. Kevin, el corazón de oro, tratando a los niños como si de su familia se trataran. José María, la persona que nos asombró con su gran conocimiento. Ignacio, asombrándonos su capacidad para hacer reír a los más pequeños, facilitando el trabajo del equipo. Jordi Muñoz, gracias a él, el gran reportaje y la gran labor de poder mostrar nuestro trabajo a la sociedad. Y un presente, solo decir que el que fue un proyecto de dos grandes amigos, agradecer desde el corazón a todos aquellos que nos ayudaron y nos van a ayudar. Porque si una cosa tengo clara, es que esto solo acaba de empezar.